Hola, buenas chicos, chicas. Bueno, vamos a resolver la tarea número 8 que tenían para esta semana. Ok, bueno, empecemos. El ejercicio número 1 es del TEC y nos dice: en una heladería se ofrecen cuatro sabores distintos. Suponiendo que se puede escoger solo dos de ellos, ¿cuál es el total de combinaciones posibles que se pueden hacer al pedir un helado? Ok, entonces, vamos a ponerle nombre a eso. Se la vimos, tenemos el helado A, el helado B, el helado C y el helado D. Y solo se puede escoger dos de ellos. Entonces nos están preguntando por el número total de combinaciones. Vemos, el helado A se puede combinar con el B, el A se puede combinar con el C y el A se puede combinar con, perdón, con el D. Entonces tiene tres diferentes maneras de combinar el helado A. Ahora, de otro color. El helado B se puede combinar con el C y el B se puede combinar con el D. Con el A no, que ya aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces ya se repetiría. Entonces, el helado B se puede mezclar de dos maneras. Ahora, el helado C se puede mezclar solo con el D. ¿Por qué? Porque con el B ya lo tengo y con el A ya lo tengo. Entonces este solo se puede mezclar de una manera. Ahora el D no se mezcla de ninguna manera porque ya lo tenemos. Tenemos aquí el D con el C, con el B y con el A. Entonces tenemos el A de tres maneras. Más el B de dos maneras, más el C de una manera. En total tenemos seis maneras diferentes de mezclar el helado. Entonces, eso quiere decir que la respuesta correcta es la opción 2. Seis maneras. Ok. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Es igual desde el TEC y es de probabilidad. Nos dice: en 8 papeles idénticos se escriben los números naturales del 1 al 8 sin que se repitan. Se doblan y se meten en una bolsa. Dos personas se turnan para sacar al azar un papel y gana el primero que obtenga al menos 10 en la suma de los números sacados. Si en el primer turno el primer jugador saca 8 y el segundo 7, si los números sacados no se regresan a la bolsa y el primer jugador no gana en el segundo turno, ¿cuál es la probabilidad del segundo jugador a que ganen en el segundo turno? ¿Sí? Entonces, tenemos los números del 1 al 8 y gana el que saque 10. El primer jugador sacó 8 y el segundo 7. ¿Sí? Supongamos, el jugador número 1 sacó 8 y el jugador número 2 sacó 7. Y gana el que obtenga al menos 10. Okay. Se dicen que no se regresan a la bolsa de nuevo. Entonces, si tenemos los números, 8 números del 1 al 8, ya no tenemos el 8 porque ya lo sacamos. Ahora, no tenemos el 7 porque ya lo sacamos. El jugador número 1, para ganar, tenía que sacar ya fuera del 2, 3, 4, 5, 6. Y no ganó. Entonces quiere decir que el jugador número 1 sacó el 1. Porque les daría 9. ¿Ok? Ahora, ¿qué números ocupa el jugador número 2 para ganar? Pues ocupa 3, 4, 5 o 6. Esos son los números que ocupa el jugador número 2 para ganar. Ahora, ¿cuántos números hay? Vemos que ya sacamos el 8, el 1 y el 7. Entonces nos queda, pongámosle otro color, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. 7 y 8 ya están. Entonces, tenemos 5 números en total. Y tenemos cuatro números para ganar. Entonces, en probabilidad,
Recordamos la fórmula que decía total de casos posibles, que en este caso es 5 sobre el total de casos favorables, en este caso es 1, 2, 3, 4. Y eso lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje. 4 por 100 son 400 dividido entre 5. 400 entre 5 nos da 80. Quiere decir que la probabilidad de que el segundo jugador gane en este segundo turno es del 80%. Ok. Ahora vamos con el número 3, también es del Texas. Nos dice: en una SOA ofrecen almuerzos que consisten en una ensalada, un plato fuerte, un refresco y un postre. Cierto día tienen dos tipos de ensaladas, tres tipos de refrescos y dos opciones de postre. El cocinero sabe que si llegan 30 clientes podrá servir un menú completo diferente a cada uno, pero si llega a 40 no podrá lograrlo. ¿Cuántas opciones de plato fuerte ofrece la SOA? Ok, entonces estos son. Y lo que hay que hacer es una mezcla de todos para ver cuántos diferentes platos tengo. Entonces, lo primero que nos dice es que tienen dos tipos de ensalada, tres tipos de refresco y dos opciones de postre. ¿Okay? Entonces, ahorita sé que con esos primeros datos que me da, puedo sacar la cantidad de platos que tengo en este momento. Ya, dos de ensalada por tres de refresco por dos de postre. Entonces, en total tengo 2 por 3, 6 por 2, 12. 12 platos diferentes. Ahora nos hace falta el plato fuerte. Y nos dice que el cocinero, si llegan 30 clientes, podrá servir el menú completo diferente a cada uno. Pero si llegan 40, ya no. Entonces hay que buscar entre estas, que son una cantidad de platos fuertes, a ver cuál me da una cantidad mayor que 30, pero menor que 40. ¿Okay? Entonces ya tengo 12. Entonces, 12 por 2, si fueran dos platos fuertes diferentes, sería 24 en total. Menos de 30, este no sería. Ahora, 3, 12 por 3 sería igual 36, mayor que 30, menor que 40. Este sí puede ser. Ahora vamos a ver qué pasa con el 4. 12 por 4 sería 48. Ya este se pasó, tendría 48 platos. Y aquí dice que si llegan 40 no podría. Entonces esta no sería. Entonces la opción correcta sería la opción 2. Tres platos diferentes. Tres platos fuertes diferentes, perdón. Ok. Ahora vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio también es del TEC. Y nos dice lo siguiente. En una caja hay 5 fichas numeradas del 1 al 5. Si se seleccionan dos fichas al azar, una tras otra y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que los números de las fichas sumen 7? ¿Ok? Entonces, que sumen 7, ¿cuántas posibilidades tenemos? O mejor, primero, casos totales. Casos totales, puede ser que la 5 tiene 4 casos totales. Ya sea, le salga el 4, el 3, el 2 o el 1. Ahora, el 4 tiene 3 casos probables, que salga el 3, que salga el 2 o que salga el 1. El 3 tiene 2, que salga el 2 o que salga el 1. Y el 2 tiene solo 1, pues que salga el 1. Entonces ahora sumo eso. 3, perdón, aquí es 4. 4 más 3 más 2 más 1. 4 más 3, 7.
Más 2, 9, más 1, 10. Casos totales, tengo 10. Ahora, casos favorables. ¿Cuántos tengo? Ok. Tienen que sumar 7. Entonces, si son del 1 al 5, tengo que salga 5 y que salga 2. Ahí me suman 7. Que salgan 4 y que salga 3. Y ahí también me suman 7. Y solo esas dos tengo, esos dos casos favorables. Entonces serían 2. Entonces, otra vez, la probabilidad, casos favorables, 2 entre casos totales, 10. Entonces, la probabilidad es de 2 décimos. Vemos que no tenemos 2 décimos, pero sí sabemos que esto se puede simplificar. La mitad de 2 es 1, la mitad de 10 es 5. Entonces me quedaría un quinto. Y vemos que así está. Entonces la opción correcta sería la opción 5. Un quinto de posibilidad. Ok. Ahora vamos con el ejercicio número 5. Este también es del TEC. Y nos dice: en cierto país, las placas de los vehículos están conformadas por varios dígitos y una vocal asignada al azar. Ahí se acordó que los automóviles pueden transitar los días de la semana solamente cuando la vocal no, por tanto, no forme parte del nombre del día. ¿Okay? Si se asignara una nueva placa, ¿cuál es la probabilidad de que ese vehículo pueda circular los miércoles y los martes? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pueda circular los miércoles y los martes? Igual, tenemos probabilidad, casos favorables sobre casos totales. Entonces, primero podemos sacar los casos totales. Entonces, lo que hay que saber, ¿cuántos vocales hay? Estos serían los casos totales, los vocales. Sabemos que tenemos la A, la E, la I, la O y la U. Tenemos 5 vocales. Ahora, nos preguntan por miércoles y martes. Entonces, casos favorables. Serían los casos que no, o las vocales que no tengan estos 2 días para que pueda transitar el vehículo. A ver, tiene miércoles. Miércoles tiene I. Entonces, I no puede ser un caso favorable. Tiene E. E no puede ser un caso favorable tampoco. Entonces, tiene O. O no puede ser un caso favorable. Y E, bueno, ya lo habíamos quitado. Ahora, martes tiene la A, entonces tampoco puede ser un caso favorable. Y tiene la E que ya lo habíamos quitado. Entonces, el único caso favorable que nos sirve es la U. Sería el único, la única vocal en la que el vehículo podrá circular. Entonces sería un caso favorable. Igual, hacemos lo mismo. Casos favorables, 1 sobre casos totales, 5. Entonces tenemos un quinto probabilidad de que el vehículo circule los miércoles. Ahora, un quinto, ¿verdad? Recordemos que no usar la calculadora, recuerden que es del TEC, pero también veamos si tenemos esta división donde es mayor esta fracción o este número. Entonces lo que hacemos es, tenemos 0 acá y un 0 acá para poder dividirlo. Recuerden, no se les olvide la coma. Y ahora sí, número multiplicado por 5 que me da 10, pues el 2. 2 por 5, 10. Y eso me da 0. Entonces, un quinto es igual a 0,2. La opción correcta sería la opción 2. Podemos corroborarlo con la calculadora. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Verdad? Se meten acá la calculadora. Les da un quinto. La calculadora se lo tirará acá, pero les da esta teclita de acá y ahí les dirá que es 1,2. Ok, perfecto. Ahora pasaremos al ejercicio número 6.
El ejercicio número 6 nos dice, en el salón A hay 7 niños más que en el salón B. Si un niño pasa del B al A, en el salón A habrá el doble de niños de lo que quedará en el B. ¿Cuántos niños hay en total? Entonces tenemos salón A con 7 niños más que en el B. Y si pasa un niño del B al A, el A habrá el doble de niños que en el B. Entonces, tenemos salón A, salón B. Sabemos que aquí hay 7 más. Y si pasamos uno de acá a acá, pasamos acá, acá habrá el doble. Ok. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Entonces, para mí la mejor forma de hacerlo es usando directamente las respuestas. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. Vamos acá. Sabemos que si tiene 7 más y luego pasa 1, tiene que quedar el doble. Hagámoslo con el 17. La forma de que tenga 7 más es que en el salón A hayan 12, por ejemplo, salón A, salón B. Si aquí hay 12 y aquí 5, 12 y 5, vemos que en el salón A hay 7 niños más que en el B, ¿verdad? Como nos dice el enunciado. ¿Para qué pasa si pasamos uno acá? Entonces, este quedará con 13 y este quedará con 4. 13 no es el doble de 4. Entonces, vemos que la opción A sería incorrecta. Ahora hagamos la opción B. Nos dice, hacemos lo mismo. Y tenemos 13 y 6. 4 y 3, 7. Ajá. Aquí vemos que en el salón A hay 7 más que en el salón B. Igual como nos dicen el enunciado. Y vemos qué pasa si pasamos uno aquí. Este quedaría con 14. Y este quedaría con 5. 14 no es el doble de 5, entonces esa tampoco sería. ¿Sí? Pasamos con la C. Vamos a ver, 20. Una forma que queden 7. Analizándolo, vemos que la más cercana sería 14 y 6. Serían 20, pero vemos que no serían 4, no serían 7, sino 8. Y si le sumo aquí 15 y aquí 5 menos, o si bajamos aquí 13 y aquí 7, serían 5. Entonces no hay manera de que queden 7 más si tenemos un número par como es el 20. Entonces este una vez decimos que no es. Entonces pasamos a la siguiente, la 27. Ahora, una forma en que quede en el salón A 7 más que en el B sería en el salón A haya 17 y en el salón B hayan 10. Entonces hay 7 más en el A que en el B. Uno pasa aquí, entonces este pasa de 17 a 18 y este disminuye a 9. 18 sí es el doble de 9, entonces se cumple también la parte B del anuncio. Entonces vemos que la opción correcta es la opción D, 27. Ok, seguimos con el siguiente ejercicio.
Ejercicio número 7. Nos dice, si tenemos los números enteros que va del 12 al 399, ¿cuántas veces aparece el dígito 8? Ok, entonces aquí lo que hay que hacer es pues contar. Entonces podemos contar, para hacerlo más fácil, me parece a mí, contar de 100 en 100 cuántos números o cuántos 8 hay. Entonces empecemos. Del 0 al 100 vamos a tener. Hagámoslo con azul. El 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 98. Entonces, del 1 al 100 tendremos todos estos números. Contémonos. ¿Cuántos dígitos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Importante, aquí son 2, 17, 18, 19, 20. Entonces, en total son 20 ochos. ¿Ok? En 100 en 100. Entonces, sé que del 0 al 100 hay 8. Pero vemos que empieza del 12, no el 0. Entonces, hay que quitar este 8 de acá. Entonces, tenemos primero del 12 al 100 van a haber 20 menos 1 que le quité es de este 8, 19. Para el 101 al 200, eso sí van a estar los 20 completos, 20 ochos. Y ahora, del 301 al 399 van a haber 20. Ok, me salté del 200 al 300, o del 201, mejor dicho. ¿Qué van a ser? Otros 20. Entonces, ahora sumamos eso. 20 más 20 más 20 más 19 nos da 20 más 20, 40 más 20, 60 más 19, 79. Total. Del 12 al 399 hay 79 ochos. Entonces, la opción correcta es la opción C, 79. Ok, seguimos. Ejercicio número 8. Nos dice, tenemos que la suma de dos números enteros es 43 y al dividir el mayor de estos números entre el menor, el cociente es 3 y el residuo es 7. ¿Cuál es el mayor de estos números? Entonces, vamos subrayando paso por paso. Primero nos dice que la suma de dos números enteros es 43. Que al dividir el mayor de estos números entre el menor, el cociente es 3 y el residuo es 7. ¿Cuál es el número mayor? Ok, muy fácil. Usemos las respuestas para ir haciendo. Entonces nos preguntan por el número mayor. Primero tenemos el 9. Entonces, ¿el 9 puede ser mayor? Acá de una vez lo descartamos. Porque si fuera el mayor, quiere decir que al sumarlo con un número menor tiene que dar 43. Eso sería imposible. La única forma que dé 43 sería sumarlo con el 34. Entonces, el 9 no sería un número mayor, más bien sería el número menor. Entonces, ya no se cumpliría esto, pues lo tachamos de una vez. El 15. Pues con el 15 pasa exactamente lo mismo. El 15 sería un número menor. Puede ser el número, pero puede ser menor, no mayor, porque no hay ningún número menor que el 15, que al sumarlo de 43.
Entonces ahí lo descartamos. 32, ya 32 sí puede ser. Entonces, ahora, ¿qué número le falta el 32 para llegar al 43? Vemos que si le sumamos 11 va a llegar a 43. ¿Okay? Entonces, si se cumple el primer paso de que es mayor, que el 32 es mayor. Ahora, al dividirlo, vamos a ver si nos da que el coeficiente es 3 y el residuo 7. Vamos a ver. 32 dividido entre 11. Un número que multiplica por 11 me da 32, o que se acerque, pero que no se pase. Pues solo el 2. 2 por 11, 22. Residuo es 10. Entonces no se cumple. ¿Por qué? Dice que el coeficiente es 3 y este nos da 2. Y el residuo es 7 y este nos da 10. Entonces este nada que ver. Ahora intentémoslo con el 34. ¿Qué número tengo que sumar el 34 para que me dé 43? Pues 9. 34 más 9 nos da 43. Y ahora veamos si este, por acá, si nos da lo que nos indica. 34 dividido entre 9 nos da. ¿Qué número multiplicado por 9 da 34? Se acerca, pero no se pasa. Pues 3. 3 por 9 es 9, 18, 27. Menos. Ya tendré que estado 7 menos 14 menos 7, 7. Bueno, quería 2, 2 menos 2, 0. Y vemos que se cumple lo que nos dice aquí: que el coeficiente es 3 y que el residuo es 7. Entonces, la opción correcta sería la opción de 34. Vemos que uno de esos números era el 9, como la opción A, solo que no era el número menor y nos estaban preguntando por el número mayor. Ok, ahora vamos con el ejercicio número 9. Nos dice: en una caja hay 6 calcetines azules y 6 calcetines verdes. Sin poder ver dentro de la caja, ¿cuántos calcetines hay que sacar de la caja para estar absolutamente seguros de haber sacado un par de calcetines azules? Ok, nos preguntamos. Calcetines azules, un par. Entonces, ¿y qué tenemos? 6 azules y 6 verdes. Entonces, en este caso, como lo hemos indicado anteriormente, lo que hay que buscar es el peor de los casos. Como si fuera la persona con más mala suerte del mundo. Entonces, ¿cuál sería el peor de los casos? Si lo que buscamos es sacar un par de calcetines azules, pues el peor de los casos es que los 6 primeros que saquemos sean los 6 verdes. ¿Ok? Gastar todos los verdes, que me queden solo los azules. Entonces, en el peor de los casos, saco los 6 verdes y solo me querían azules. Entonces tendría que sacar 2 más para que sean esos azules que me forman el par. Entonces, en total serían 8. Tendría que sacar 8 calcetines para tener absoluta certeza de haber sacado un par de calcetines azules. Entonces, la opción correcta sería la opción E, 8. Ahora vamos con la número 10. Nos dice: Alejandro tiene 4 camisas, 6 pantalones y 3 zapatos. ¿Cuántas combinaciones puede hacer para vestirse? Ok. Entonces, tiene 4 camisetas, 6 pantalonetas y 3 zapatos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos piden algo así? Es muy fácil. Nada más multiplicamos todos estos datos para sacar el número total. Es como sacar las posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, el pantalón. A ver, vamos a ver, perdón, las pantalonetas. Tienen 4. Puede ser que una pantaloneta queda con la camisa número 1. Luego, que la pantaloneta número 1 quede con la camisa número 2. Que la pantaloneta número 1 queda con la camisa número 3, camiseta, y que la pantaloneta número 1 queda con la camiseta número 4. Entonces vemos que cada pantaloneta tiene 4 opciones.
de camisetas. Entonces sería 6 por 4. Y a eso hacemos exactamente lo mismo. Y cada uno de esos va a tener tres maneras diferentes de mezclarlo con los zapatos, que son tres zapatos diferentes. Entonces los multiplico. Entonces lo que habría que hacer es multiplicar 6 por 4 por 3. 6 por 4 es 6, 12, 24. Por 3, 24, 48, 72. Okay, igual lo podemos hacer de forma manual. 6 por 4. 6, 12, 24. Y eso lo multiplicamos por 3. 3 por 4, 4, 8, 12. 2 llevo 1. Y 3 por 2, 6. Y 1 que llevaba 7. 72. Entonces la opción correcta sería la opción C. 72 combinaciones puede hacer Alejandro. Ok. Esto sería la tarea número 8. Tenían para esta semana. Espero les haya ido bien. Igual, si tienen alguna duda, me la pueden indicar y con mucho gusto les ayudo. Hasta luego.